Hermanos, vemos entonces que la práctica de la meditación es muy importante. Vemos la importancia de la meditación en la vida de los hombres de Dios, en los ejemplos que Dios nos ha dado en su palabra, en los mandamientos a meditar que allí observamos, y cómo nosotros podemos hacer un aprovechamiento de los principios espirituales si no es meditando en la palabra de Dios. Ok, es importante. Ahora, ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo debemos meditar? ¿Cómo podemos cumplir con una práctica que es tan importante? Y es necesario aclarar en este punto que nosotros no derivamos nuestra práctica de la meditación de las religiones orientales. Desde las décadas de los 60 y 70, con la llegada del yoga y la meditación trascendental a América, ha habido una proliferación de prácticas religiosas orientales. Ellos dicen que sus prácticas son exclusivamente seculares y niegan la presencia de elementos religiosos en ellas. Eso es algo que cualquiera de cualquier religión puede practicar, ellos proponen. El diccionario de la historia de la Iglesia describe la meditación trascendental de la siguiente manera. Práctica de origen hindú que pretende aliviar las tensiones, aumentar los poderes mentales y poner al practicante en contacto con lo absoluto. Su fundador, Maharishi Mahesh Yogi, es un monje hindú que por 13 años discípulo del gurú Devananda, después de pasar 2 años recluido en los Himalayas, salió para enseñar la meditación trascendental, la cual se extendió rápidamente durante la década de los 60 y la primera parte de los 70. La práctica es muy sencilla. El primer paso consiste en asistir a las conferencias introductorias acerca de lo que es la meditación trascendental. Si uno decide comenzar la práctica, tiene que pagar una cuota. Sigue entonces la ceremonia de iniciación en que el novicio se descalza, entrega a su maestro guía una ofrenda de un pañuelo blanco, frutas y un ramillete de flores. El maestro lo conduce luego a un cuarto privado, donde hay un altar con un retrato del gurú de Vananda encima. El maestro coloca la ofrenda sobre el altar y recita una liturgia en sánscrito, en la que se saluda al gurú como el ser divino. Después da al novicio una mantra, palabra sánscrita que debe repetirse en sus meditaciones el resto de la vida y que no debe revelar a nadie. Una palabra que nadie más sabe, sino solamente él, y que debe repetirla toda la vida cuando esté meditando. A continuación vienen las lecciones sobre meditación que duran 3 días. Terminadas estas, el adepto está listo para meditar por cuenta propia con el propósito señalado. Se recomiendan 2 periodos diarios de 20 minutos cada uno, en los que uno debe relajarse totalmente y repetir su mantra. La finalidad de estas meditaciones es liberar al adepto de las tensiones y males humanos, agudizar sus poderes mentales y unirlo con lo absoluto. O sea, usted puede imaginarse 2 veces al día, por 20 minutos, usted cita su mantra. Si su mantra es la palabra bicicleta, usted se pasa 20 minutos diciendo bicicleta, bicicleta, bicicleta. Al final de los 20 minutos, usted se imagina el efecto que esto puede producir. Claramente él deja la mente vacía. Claramente está relajado porque está pensando en una bicicleta. Hermanos, esta no es la meditación bíblica. Esa no es la meditación bíblica. Para el 1975 ya habían 700.000 practicantes en los Estados Unidos y 300.000 en otros países, incluyendo países latinoamericanos. Y hoy en día estas prácticas siguen en boga de una u otra forma, ya sea de su manera original o con las enseñanzas del movimiento de la nueva era. Pero ese no es el tipo de meditación bíblica. Los exponentes de la meditación trascendental dicen que sus técnicas no son religiosas. Sin embargo, aunque ellos dicen que las palabras que usan como mantras están desprovistas de significado, los sonidos que utilizan son los nombres códicos de sus deidades. De manera que es algo religioso. Lo que hace la repetición de estos mantras es un acto de adoración. Además, otra diferencia clave entre la meditación bíblica y la meditación trascendental es que la meditación trascendental tiene como objetivo la eliminación de todo pensamiento conscientemente dirigido. Porque si tú estás repitiendo esa palabra por 20 minutos, obviamente no estás pensando en otra cosa. Tú estás vaciando la mente.
Ellos buscan neutralizar la mente y producir un mayor apoyo en las emociones subjetivas. De manera que nosotros aclaramos que no hay conexión alguna entre la práctica de la meditación bíblica y la meditación trascendental. Dice un autor, la meditación es una manera particular de recibir la palabra de Dios revelada en el corazón, desde la mente, de tal manera que dirija la voluntad en el camino de la guía divina. Se relaciona, pero no es idéntica al estudio bíblico intelectual y a la oración. Eso es lo que dice este autor, no es una definición técnica de meditación, pero nos indica cuál es el propósito de su práctica. No es estudiar la Biblia por un lado, no es orar por el otro, pero está relacionado con ambas cosas. Es aquella práctica cuya intención es mover la palabra de Dios de la mente al corazón con el fin de cumplir la palabra de Dios. La terminología que utiliza la Escritura para hablar de meditación nos ofrece las siguientes ideas. Conferenciar con uno mismo, deliberar, reflexionar, hablar con uno mismo. Algunas veces en nuestras vidas se traduce la palabra por meditación, cuando la palabra original lo único que expresa es la idea de hablar. Es alguien que está hablando consigo mismo. Pensar, considerar, recordar, ensayar o repasar en la mente. Charles Bridges dice, la meditación es ese ejercicio de la mente por el cual se recuerda una verdad conocida, como hacen algunos animales con su comida, rumiándola, masticándola repetidamente por un largo periodo de tiempo, hasta que las partes nutritivas sean extraídas y ajustadas a los propósitos de la vida. En otras palabras, hacer que estos principios bíblicos sean utilizables por nosotros en nuestra vida diaria. Esa es la idea de la meditación. Es aquella práctica cuya intención es mover la palabra de Dios de la mente al corazón con el fin de cumplir la palabra de Dios. Hermanos, esa es la meditación. No es poca cosa. No es poca cosa, es una actividad que demanda. Por eso comenzábamos nuestro sermón diciendo que ciertamente vivimos en una generación que todo lo quiere demasiado rápido. Meditar no puede ser así. Meditar no puede ser así. Tenemos que fijar nuestra mente en algo, pensar en esto, evaluarlo y llevarlo a que mueva nuestra voluntad a hacer lo que el Señor allí nos está indicando.